¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en nuestro programa de medicina para informarnos sobre todo aquello que nos haga bien. Sin duda, soy Diego Hidalgo y así comenzamos. Los temas para hoy en nuestro programa: atención primaria cardiológica, junto al doctor Ignacio López, médico cardiólogo. Gimnasio cerebral, junto a la licenciada Paola Jiménez, neuropsicóloga. Somnolencia excesiva diurna, junto al doctor Daniel Matar, neumonólogo especialista en trastornos del sueño. Será un programa imperdible el de hoy. El doctor Ignacio López es médico cardiólogo especializado en imágenes cardiológicas. Hoy pondremos la mirada en la atención primaria cardiológica. ¿Qué es esto? Vamos a verlo. La consulta en cardiología se debe suscitar ya sea por algún síntoma, alguna manifestación, algo que le haya llamado la atención a algún paciente, como puede ser la falta de aire, la disnea que nosotros le decimos, escucharse el corazón, la taquicardia, o bien sentir un dolor en el pecho que uno lo puede asociar a que sea un dolor de origen cardíaco. Entonces los síntomas son los que motivan muchas veces las consultas. Otras veces la consulta tiene que estar dirigida a un paciente que tenga los factores de riesgo. Por ejemplo, un paciente que sea hipertenso, diabético, con sobrepeso, tabaquista o con antecedente de tabaquismo y con una carga genética importante, también debe consultar, aunque no tenga un síntoma nuevo, periódicamente, al cabo de una o dos veces al año, debe consultar. Primero para hacer un chequeo del corazón, ver el estado actual, y segundo para recibir las recomendaciones en cuanto a su medicación, alimentación, actividad de ejercicio y vida sana que acompañe a su control cardiovascular. Ya aprendimos en esta primera parte sobre la sintomatología posible, inclusive cuándo consultar, pero profundicemos sobre esto último. ¿Quiénes consultar principalmente y cuándo en realidad? Bueno, vamos a verificarlo. Se nos ocurre un ejemplo, por ejemplo, alguien que realiza alguna práctica deportiva. Vamos a escucharlo al profesional a continuación. Lo principal es consultar, hacer una consulta. No hay una edad determinada en la cual uno debe ir. Sí hablamos que antiguamente aquellos pacientes acudían a una consulta cardiológica o a un control médico una vez que se habían jubilado, que tenían mayor tiempo disponible, que no habían tenido ningún problema, pero como estaban jubilados, consultaban y ahí se encontraban una serie de problemas en su corazón, modificaciones, o había tenido algún infarto y no se había dado cuenta. Esto en el tiempo se ha ido disminuyendo. Por suerte, la gente acude con mayor frecuencia a los controles, sabe que tiene que concurrir, sabe que hay síntomas de alarma. Entonces, esa consulta periódica no se ha limitado estrictamente a una edad determinada, sino que se ha ido abriendo hasta edades muy jóvenes, en donde pacientes jóvenes que realizan un tipo de actividad deportiva con una mayor demanda hacen una consulta frecuente para saber el estado de su corazón. Esto está bien que se haga, porque hacemos una medicina preventiva en donde se hacen los screening o podemos detectar quiénes son aquellos pacientes que tienen un mayor riesgo de realizar esa actividad física o la que quieran realizar. Y podemos brindarle una seguridad desde el punto de vista cardiovascular para realizar esa actividad física. De manera que la edad ha ido en el tiempo, se ha ido modificando, y la edad de presentación de la primera consulta cardiológica, aún sin tener síntomas, cada vez es a menor edad.
Pero doctor, ¿hay algún síntoma cardinal, alguna señal que inmediatamente nos haga movilizar o que haya que tener en cuenta al momento de planteárselo a un profesional? Creo que anteriormente a los síntomas, antes de que uno tenga un síntoma, tiene que poner especial interés en su antecedente familiar. Si tuvo una padre, madre, abuelos, abuelas con enfermedad coronaria, con infartos en la familia o algún episodio de muerte súbita, esto obliga a que esa persona tenga ese conocimiento y sepa que tiene que acudir a controles. Aquellos controles que se tienen que hacer son medir, por ejemplo, el colesterol en sangre. El analizar el colesterol en sangre a edades tempranas nos permite determinar ese comportamiento de enfermedad ateroesclerótica, de acumulación del colesterol en las arterias y que evoluciona hacia un infarto o una afectación de algún órgano por obstrucción de ese vaso. Entonces, tener el antecedente de colesterol elevado en sangre es muy importante para nosotros, para cualquier médico, saber que ese paciente diga, bueno, yo a los 25, 27, 28 años ya tenía el colesterol alto en sangre. Eso para nosotros es una alarma, es una alerta. Necesitamos poner especial atención en ese tipo de paciente, si ese tipo de paciente ya tiene 45 años, por ejemplo. Han pasado 20 años desde que él supo que un colesterol le dio alto en sangre. Luego pueden sumarse los síntomas, por ejemplo, los síntomas de alguna opresión, alguna molestia en el pecho en relación a un esfuerzo, o alguna opresión en el pecho irradiada a brazo, a cuello, a espalda, sin hacer ningún tipo de reposo. Eso obliga a una consulta más urgente. Y otro síntoma es la falta de aire, que está muy es prácticamente cotidiana y quizás más frecuente que el dolor en el pecho, porque la falta de aire en estos episodios de pandemia y de pospandemia se vio lógicamente más afectada, porque cualquier afectación de pulmón también podría generar una dificultad respiratoria, y esto esa dificultad respiratoria también puede provocar una aceleración del corazón, una taquicardia del corazón, que muchas veces se puede percibir como una molestia o como una opresión en el pecho. Entonces, los síntomas son diversos, siempre lo importante es consultar a su médico de cabecera, si el médico de cabecera lo considera, lo deriva al cardiólogo, pero una consulta oportuna. En esa consulta oportuna generalmente se debe realizar algún electrocardiograma, un laboratorio en sangre, y con eso se logra una pequeña estratificación, una pequeña clasificación de riesgo, que eso, el clínico, va a valerse de esos estudios para poder determinar si hay otras pruebas complementarias que se deben pedir de manera inmediata o programada. Muchos no prestan atención al estrés, pero pongamos mirada aquí. ¿Pero por qué, doctor, en el estrés? ¿Qué rol cumple? ¿Qué función? Juega un rol fundamental, no es solo cardiológico, juega papeles en todo el organismo, a nivel cerebral, a nivel gastrointestinal, a nivel dérmico de la piel, genera una serie de afectación global y que se ve, lógicamente, el corazón no está exento de eso. Entonces, su frecuencia cardíaca tiende a subir, tiende a ser una frecuencia cardíaca más acelerada, más constante, que si además se le suma algún grado de obstrucción de una coronaria, en esa aceleración del corazón brusca o constante, con una mala respiración, una cierta dificultad para el respirar, un mal dormir, un mal descansar, más un mal alimentarse, digamos, genera todo un combo en donde el estrés contribuye significativamente a desencadenar un evento coronario como puede ser un infarto. Bueno, es imprescindible por allí conocer el funcionamiento del organismo humano frente a una circunstancia, por ejemplo el colesterol, bien que se mide, pero la evolución del colesterol y cómo puede afectarnos hasta ese desencadenante cardiológico.
Tenemos información que nos han brindado pediatría, en donde hay pacientes con procesos de acumulación de colesterol en sangre que se inician a edades muy tempranas de la vida. Hoy en día ya se sabe que lo que es el endotelio, que es la pared de las arterias de todo el organismo, es considerado un órgano, es decir, tiene actividades de liberar componentes en sangre e interaccionar con los diferentes órganos, y esto genera la acumulación de colesterol, genera un endurecimiento de la zona que va hacia un proceso de calcificación y consecuentemente inhabilita a ese órgano en esa zona a funcionar, de manera que la acumulación de colesterol en sangre en los vasos coronarios ya está dificultando un órgano su funcionamiento, como es el endotelio vascular. Y pongamos ahora la mirada en la mujer, pero en la mujer embarazada, ¿cómo funciona el organismo allí? El pronóstico es muy alentador. Durante la gestación, la mujer siempre tiene un cierto beneficio cardiovascular y, por suerte, los eventos coronarios son menos frecuentes. En alguno que otro hemos tenido, todos los cardiólogos hemos tenido alguna experiencia de alguna paciente que tuvo un infarto y que se tuvo que hacer un cateterismo y colocar un stent en el procedimiento de la gestación. Se cubre el abdomen, se trata de no irradiar porque es un procedimiento que lleva una irradiación y que al bebé no le haría bien, entonces se utilizan las protecciones adecuadas, pero se tiene que actuar. Y los factores hormonales de la mujer en ese contexto de gestación, por suerte, benefician a que no se produzca eventos coronarios tan frecuentemente. Sin embargo, lo que sí tiene una tendencia es la presión. La presión es más constante y más frecuente de ver pacientes hipertensas. ¿Qué pacientes son hipertensas? Bueno, si la embarazada es una paciente joven que no ha tenido ningún antecedente de riesgo y demuestra durante su gestación que tuvo un pico hipertensivo, que necesitó medicación para controlar esos valores, o que tuvo un cierto grado de complicación durante su gestación producto de valores de presión elevadas, eso a nosotros ya nos brinda una información importante como aquel que había tenido un laboratorio con un colesterol elevado. Nos sirve a nosotros para tener información de ese organismo. La hipertensión no tiene una sola causa, la causa es multifactorial, pero esos detalles que nos brindan los pacientes nos permiten recibir información para poder contextualizar y volver a lo mismo, estratificar el paciente de acuerdo a su riesgo. Doctor López, tengo un tensiómetro en casa. ¿Tomarse la presión con frecuencia es un modo de control primario cardiológico? Sí, por supuesto. Los valores, el control de la presión es fundamental. No tiene que ser algo cotidiano. Nadie anda midiendo el aceite de su auto cada vez que va a ir a utilizarlo. Bueno, con la presión pasa lo mismo, pero si uno no se siente bien, es bueno hacerse un control de presión. Siempre, a ver, en el consultorio charlamos que tenemos horno eléctrico, microondas eléctricos, pava eléctrica, todo tipo de electrodomésticos, y a veces no hay un tensiómetro. Y en la casa tenemos pacientes con factores de riesgo importantes, o a veces nos visita un abuelo, abuela, en donde necesitamos ese aparato. Por eso es recomendable tener un aparato para poder controlar la presión, si alguno sabe. Un digital no hay problema, se pueden utilizar, se lo puede acudir a la consulta de su médico, clínico o cardiólogo para ver que esté correctamente funcionando y obtener valores que nos permitan tener un registro esporádico, sobre todo si alguno tiene un síntoma nuevo y le ha llamado la atención. Nos quedemos con el mensaje final de parte del doctor Ignacio López y la mirada puesta en la buena alimentación y la práctica de actividad física. Muy importante, la alimentación correcta,
y si no es correcta, chequeada con un laboratorio para saber que no está haciendo de la manera correcta y poderla modificar, poder corregir aquellas cosas que consumimos habitualmente, que pensamos que no tienen por qué ser malas y nos están produciendo un aumento significativo del colesterol, un hígado graso o esteatosis hepática que se llama. Entonces, poder hacer esas correcciones de esos alimentos oportunamente, o bien si tenemos un grado de actividad deportiva que no tiene que ser nada agobiante ni extenuante, con que sea 3-4 veces a la semana, de 30 a 40 minutos, ya hay un beneficio cardiovascular significativo. Puede ser incluso un sábado, un domingo, no hace falta que sea durante la semana, y no porque sea domingo tenemos que no hacer nada. Entonces el beneficio se lo puede aprovechar en esa oportunidad. Y es tratar de todo hacer un poco, una alimentación saludable. Si hay un componente de grasas en alguna comida copiosa del fin de semana, como puede ser un asado, no hay problema, se puede compensar en la semana. Una cena liviana, un desayuno quizás bien saludable y una actividad física regular, son siempre recomendaciones que van a persistir desde el punto de vista cardiovascular, porque ya sabemos que aquella acumulación de colesterol en una actividad deportiva sostenida, el organismo logra un autocontrol. Vamos a hacer la primera pausa en nuestro programa. Como siempre, agradecerle a la firma Scorpio SRL que me viste y a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. En minutos, cuando volvamos, ingresaremos a un gimnasio mental. ¿Qué es esto? En minutos nos enteramos de todo. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Planes especiales para jóvenes, cobertura en partos, traspasos de obra social, coseguro de obra social provincia, centros sanatoriales propios, amplia red de prestadores. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Ahora, tu salud en buenas manos. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído, junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Todo Médica es una empresa con más de 10 años de experiencia entre los sanjuaninos. Todo Médica San Juan cuenta con los productos para el cuidado del diabético, alta calidad, garantía y el asesoramiento de parte de profesionales. No busque más, todo lo que necesita está aquí, en Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de su salud. Viví las vacaciones de invierno en Capital. Disfruta con chicos y grandes todas las actividades que tenemos pensadas para vos. Disfruta de nuestra capital, la más linda. Conocé todas las actividades en capitalsanjuan.ar/vacaciones. Capital San Juan, Emilio Weistrock, intendente. De la Cámara de Diputados te brinda toda la información legislativa de San Juan. Ingresa a digestosanjuan.gob.ar y conoce las leyes que benefician a todos los sanjuaninos. En la sección Constituciones podés descargar la Constitución Provincial y la Nacional. En la sección Normas Fundamentales podés descargar los códigos que rigen en la provincia y el reglamento interno de la Cámara de Diputados. En la sección Calendario Legislativo podés consultar las fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo. Cámara de Diputados de San Juan. Leyes para cuidarte. La licenciada Paola Jiménez es neuropsicóloga
y ella nos introduce algo que lleva punta en la provincia de San Juan. Es la primera vez que se incorpora a una institución especializada en hacer gimnasia cerebral. Vamos a conocer la introducción que nos hace la profesional a continuación. Esta institución nace en base a la demanda y a la necesidad que hay en la población sanjuanina, que es una población envejecida. Nace porque hoy en día en el consultorio tenemos quejas subjetivas de los pacientes que consultan, que es específicamente problemas de memoria, que ya el rendimiento cognitivo no es como antes, o muchas veces hay antecedentes familiares de Alzheimer, por ejemplo, y al olvidarse de algo o ya la cognición no se ve en la funcionalidad que tenía antes, en la vida diaria de la persona, tras la jubilación se ven como cambios que son significativos, entonces es como que tienen miedo de tener, digamos, o de ir a una progresión hacia un Alzheimer. Entonces un poco esa es la necesidad que hay o la demanda, y en base a poder dar una respuesta hacia estas quejas y poder hoy en día tener la opción de elegir por una vejez activa tras la jubilación, es como que hoy en día podemos prevenir el deterioro cognitivo. Entonces esa es nuestra idea, a eso apuntamos, poder prevenir el deterioro y que la vejez sea activa y que tengan una buena calidad de vida. Licenciada, hagamos un stop aquí para aclarar sobre algo que usted acaba de mencionar. ¿Cómo es esto que San Juan es una población envejecida? Es una cuestión demográfica, en realidad. Es una cuestión demográfica y bueno, San Juan, digamos, demográficamente está envejecido, entonces... Esto, digamos, en las estadísticas se ve significativamente que se alarga la vida. El tema es cómo llegamos a esa vida, porque quizás hay personas en San Juan, por ejemplo, a mí me tocó una paciente que tiene 102 años y hay mucha gente que tiene muchos años. El tema es cómo llegamos a eso. Ese es nuestro objetivo, digamos, de poder de alguna forma tener una buena calidad de vida y que la persona elija esto, que sea una elección personal, el hecho de poder prevenir el deterioro, que eso lo podamos agarrar a tiempo. Y en el caso de que no sea así, que no lo podamos agarrar con tiempo, que ya la persona tenga una demencia, como puede ser el Alzheimer, que es una de las enfermedades, digamos, como más comunes, podamos hacer algún tipo de tratamiento como para frenar la sintomatología, que no siga avanzando progresivamente y degenerativamente la persona. Y seguramente desde casa se estará preguntando, ¿qué hay en un gimnasio cerebral? Vamos a consultarlo a la profesional. Un programa de estimulación cognitiva que cuenta justamente con una parte de cuerpo activo, donde tenemos kinesiología, psicomotricidad, educación física, una parte de educación alimentaria con nutricionista y todo lo que es la parte de gimnasia cerebral, que es todo estimulación cognitiva, con neuropsicólogos y psicopedagogos que apuntan también a reforzar lo que se trabaja acá en la actividad de la vida diaria, que es lo que nosotros le llamamos generalización, poder trasladar lo que se trabaja acá a la vida diaria. Eso sería el programa de estimulación. La estimulación apunta a la prevención, es decir, que hablamos de personas sanas o que tengan un deterioro cognitivo leve. Tenemos un programa de rehabilitación donde se van a ver más que nada las necesidades y las demandas que tenga ese grupo en particular, pero los pilares son más o menos los mismos. Lo que cambia en un grupo y en otro es que en el grupo de prevención, de estimulación, tenemos 10 personas y en el de rehabilitación son solamente 3. Pero el equipo interdisciplinario funciona de la misma forma, nada más que quizás vamos a tener un grupo con un perfil, por ejemplo, nésico, o sea, de acuerdo al perfil, digamos, de patología o de base que se tenga que atender en la rehabilitación, es el agrupamiento que vamos a tener de 3 personas.
Eso por un lado. Y por otro lado, en la tarde contamos con talleres recreativos o sociorecreativos, como son yoga, teatro, pintura. Ahora se ha sumado uno que es de tejido de mantas nórdicas. Esos son más que nada para recreación. Y tenemos atención profesional de distintas áreas, como es kinesiología, nutrición, psicología, neuropsicología. Hacemos toda la parte de evaluación neuropsicológica también. Contamos con un médico de cabecera, un médico clínico, que es el director médico, que es gerontólogo. Y tenemos también la parte de las capacitaciones, tanto para los profesionales que quieran y estén interesados, como también para la gente que viene a consultar, los familiares y demás. Ya entendimos, y en base a lo que escuchamos, que hay un trabajo grupal necesariamente, pero ¿también se aborda al individuo en forma individual? En lo que es el gimnasio en sí, funciona, digamos, con grupos de pertenencia, porque la idea de nosotros es ser un club de socios donde cada uno puede acceder mensualmente a los talleres. Entonces siempre van a tener el mismo grupo, el grupo siempre es el mismo, no es que va cambiando. Entonces así se logra también un sentido de pertenencia y los logros se van viendo también y se van cuantificando un poco en el tiempo, de acuerdo a los objetivos grupales. Por ende, los grupos también son diferentes. Hay grupos de un nivel más base, hay niveles intermedios y niveles más avanzados en cuanto a cognición. Y pongamos la mirada a continuación específicamente, concretamente, en qué es la gimnasia cerebral. Vamos a ver. La gimnasia cerebral es un conjunto de herramientas, métodos o técnicas que apuntan a la estimulación cognitiva. Las funciones cognitivas son muy amplias. Tenemos funciones cognitivas de memoria, atención, funciones ejecutivas. Bueno, son un montón, las viso perceptuales, constructivas. Entonces, a lo que apuntamos es estimular eso, ¿sí? A trabajar la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, las praxias, de lleno. Esa es la estimulación cognitiva o la gimnasia cerebral, que se llama. Es como si fuese un gimnasio para nuestro cerebro, priorizando justamente la buena salud cerebral, que no solamente es a través de la estimulación cognitiva por ejercicios o herramientas que se le pueden ir dando a la persona de forma grupal, sino que también se hacen en conjunto con la actividad del cuerpo en movimiento. Es decir, que si, por ejemplo, nosotros estamos trabajando atención, todas las áreas trabajan atención, o sea que educación física trabaja atención, psicomotricidad trabaja atención, kinesiología también lo hace. Entonces todo tiene una planificación mensual donde se estimula cada una de las funciones cognitivas. ¿Y a qué edad se podría concurrir a un gimnasio con estas características? ¿Concentrarnos en la población del adulto mayor, por ejemplo, o solamente? Vamos a escuchar. En realidad, a los grupos vienen a partir de los 60 años, que es más o menos la etapa donde se empiezan a jubilar y quieren como ocupar el tiempo. Pero pasa que hay personas jóvenes que no están dentro de ese rango etario y vienen con una problemática, una secuela de una ACV o algún daño, digamos, a nivel cerebral, donde se hace una evaluación global, pasa por todas las áreas. Y nosotros vemos, digamos, cuál es el diagnóstico y cuál es el tipo, digamos, qué es lo que esa persona necesita para incorporarla, si viene en un grupo de rehabilitación, por más que sea joven, digamos, o si se hace más individualizado. Eso se ve de acuerdo a la evaluación. Lo primero que hay que hacer es evaluar. Ya en el final del informe, haciendo referencia puntualmente a que este gimnasio cerebral es el primero en su tipo en la provincia de San Juan y el segundo a nivel país. Es el primer gimnasio cerebral en la provincia. No hay ningún gimnasio cerebral. Y es el segundo en el país porque el primero está en Córdoba. Y bueno, específicamente es eso. O sea, no hay ningún lugar
que se ocupe específicamente, quizás hay lugares que se ocupan de esto de la gimnasia cerebral o de la estimulación cognitiva, pero nosotros estamos, es un programa específicamente pensado para adultos mayores y a su vez para poder prevenir el deterioro justamente, o sea, tratamos de encarar la necesidad desde ese punto de vista, desde la gimnasia cerebral justamente. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro programa y al regreso con un especialista hablaremos sobre la somnolencia diurna excesiva. Vamos a conocerlo en minutos. Nos trasladamos para una mejor atención a nuestros pacientes. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis. Productos de ortopedia y rehabilitación. Alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico. Tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies. Calidad y atención personalizada. Nueva dirección, Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur. Nos importa usted. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Planes especiales para jóvenes, cobertura en partos, traspasos de obra social, coseguro de obra social provincia, centros sanatoriales propios, amplia red de prestadores. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Ahora, tu salud en buenas manos. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curie. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza, Farmacia Curie, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, para su comodidad. En calle Mendoza, frente al Diario de Cuyo. En calle Mendoza, pasando Brasil. Neovisión, al servicio de sus ojos. Jurídico de la Cámara de Diputados te brinda toda la información legislativa de San Juan. Ingresa a digestosanjuan.gob.ar y conoce las leyes que benefician a todos los sanjuaninos. En la sección Constituciones podés descargar la Constitución Provincial y la Nacional. En la sección Normas Fundamentales podés descargar los códigos que rigen en la provincia y el reglamento interno de la Cámara de Diputados. En la sección Calendario Legislativo podés consultar las fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo. Cámara de Diputados de San Juan. Leyes para cuidarte. Vamos a hablar con un especialista a continuación, el doctor Daniel Matar. Es neumonólogo, pero especializado en trastornos del sueño. Y el tema elegido es la somnolencia excesiva diurna. O sea, me estoy durmiendo todo el tiempo cuando debería estar verdaderamente despierto. Vamos a escuchar a continuación, en la introducción, una definición. Hay varias definiciones, como siempre en medicina, por ahí las definiciones o concretar bien a veces tiene su dificultad. En general, una de las más prácticas de la somnolencia excesiva
es la imposibilidad de mantener la vigilia cuando uno quiere, digamos, trabajar o hacer alguna actividad durante el día. Esa sería la forma más práctica. Una de las cosas que es interesante diferenciar, que a veces cuestan los pacientes que uno tiene o la gente, que es, digamos, el astenia o el cansancio, que es la debilidad o sentirse con poca fuerza y demás, relacionado con la hipersomnia. La hipersomnia es esto, ¿sí? La imposibilidad de mantenerse despierto o bien despierto cuando uno quiere hacer cosas o durante el día. Astenia y cansancio es la debilidad física, sentirse con poca fuerza o sentirse con pocas ganas, como podrían ser, digamos, los depresivos, o algunas otras cosas más complejas, como puede ser paciente confuso, obnubilado, letargado, que generalmente son por causas neurológicas más importantes. Entonces, eso es una cosa muy importante diferenciar. En sí, la somnolencia exagerada es un motivo de consulta muy frecuente, digamos, la patología del sueño es frecuente, y en general, digamos, si uno investiga en gente que viene por cualquier cosa, va a notar que tiene somnolencia. Algunos estudios hablan de un 15 a 30% de las consultas es relacionada con esta hipersomnolencia. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido tenemos que preguntar muchas veces, no esperar que nos diga, sino decir, bueno, ¿cómo duerme? ¿Cómo está? ¿Está bien despierto? ¿Se siente bien? ¿O se queda con sueño? ¿Ronca? Es muy importante, digamos, tener en cuenta eso. Vamos a conocer sobre factores predisponentes, pero le pido especial atención aquí a todas las situaciones que se pueden presentar y que definitivamente pueden alterar el sueño. Hay muchos factores, pero digamos siempre hay que empezar de lo más simple. Con respecto a la calidad y el tiempo de sueño. Primero, ¿cuántas horas duerme? Una persona que duerme 4 horas, que duerme 5 horas y tiene una actividad excesiva, o 6 horas, lo mismo que tiene una actividad, y me dice, no, yo me duermo. Bueno, es porque directamente le faltan horas de sueño. Un test, por así decirlo, muy sencillo, es decir, bueno, el fin de semana que no trabaja, sábado, domingo, ¿cuántas horas duerme? Y no, duermo 8 o 9 horas, entonces estás recuperando, entonces hay una deuda de sueño. Entonces, el problema ahí es simplemente que no duerme lo necesario por montones de circunstancias que pueden haber, muchas de ellas porque, bueno, se queda entretenido con celular, televisor, alguna cosa, otros porque, bueno, el trabajo lo lleva a eso, otros porque, bueno, tienen niños chicos, a ver si se despiertan. Pero, bueno, una de las cosas fundamentales es la falta, digamos, de sueño. El otro tema es la calidad del sueño. Vale decir que tal vez duerman las horas, pero duermen en horarios inadecuados, como hemos dicho muchas veces, los horarios rotativos de sueño, que son realmente muy complejos para el ritmo normal del sueño, hay una alteración grande del ritmo circadiano. Entonces el sueño que van a tener no es el sueño óptimo, digamos, porque el organismo está preparado para una determinada forma de sueño, de horas de sueño, y el hecho de cambiarlo un día, el otro día, no alcanza a regularizar y, por supuesto, a lograr esas fases de sueño que son tan delicadas para hacerlo. El otro tema es que tenga patologías primarias del sueño, si ronca mucho, bueno, es probable que tenga apnea, si es gordito, fundamentalmente, si tiene una boca muy chiquita, un cuello muy, muy ancho, o eso encima, bueno, ha tomado alcohol, es un fumador, tiene hipotiroidismo. Entonces, bueno, hay que pensar que eso es una apnea de sueño y ronca. Él nota que ronca y ronca mucho, pero ronca, pero digamos, duerme mal. Entonces, todo lo que duerme, digamos, es insuficiente y al otro día va a tener un déficit de sueño y por eso se puede dormir en cualquier momento. Otra cosa que es relativamente frecuente, 3% de la población, es síndrome de piernas inquietas, que a veces pueden tenerlas durante el día y son esos que no pueden estar con las piernas, sobre todo a la noche, y son inquietos. Tal vez durante la noche persistan con esas piernas inquietas y eso produce unos micro despertar, como si lo estuvieran tocando, y esos micro despertares que no los nota hace que su sueño no sea profundo y eso hace un mal sueño y, por supuesto, al otro día reditúa en una somnolencia exagerada.
Después también pueden ser las parasomnias, los pacientes con sonambulismo, los pacientes con terrores nocturnos, con trastornos del comportamiento durante el REM, otro tipo de movimientos anormales, epilepsias también, el paciente que tiene epilepsias nocturnas y eso hace que el otro día también tengan somnolencia. Es decir, hay una serie de trastornos primarios del sueño que también hace que tal vez la cantidad sea buena, pero la calidad es mala y por ende no nos rinde el otro día. Después hay un montón, digamos, de patologías que secundariamente afectan el sueño. Sería un paciente que respiratorio, tiene asma o EPOC, que le falta el aire, o que tenga silbido, que tenga tos, también va a estar interrumpiendo su sueño permanentemente y va a hacer que ese sueño no sea adecuado. Un paciente con insuficiencia cardíaca también, a veces está con disnea, es decir, sensación de falta de aire, o se levanta ahogado. Y bueno, también va a tener otro tipo de apneas obstructivas o apneas centrales y también va a dificultar, digamos, su sueño y por lo tanto ese sueño no va a ser adecuado, no va a lograr las metas que necesita, que son, digamos, el descanso de muchos tejidos, la programación de la mente para determinados pensamientos, estructura de personalidad, la parte inmunológica que hemos hablado alguna vez, o la misma parte cardiovascular, y por lo tanto son interrupciones. O un paciente, bueno, pacientes, digamos, artríticos que tengan dolor de esto, dolor del otro, bueno, también el dolor no va a dejar, digamos, que sea un sueño constante y por lo tanto también, digamos, puede afectar. Y otra cosa que es muy frecuente, digamos, es la ingesta de distintos fármacos. No solamente los fármacos que van a deprimir el sistema nervioso, o sea, fármacos sedantes, antidepresivos, que entre otras cosas muchos de los antidepresivos favorecen mucho el síndrome de piernas inquietas, eso es importante tenerlo en cuenta. Con los años también va a aumentar el síndrome de piernas inquietas, pero otros fármacos que alteran un poco el sueño, digamos, los sedantes alteran un poco, pero sobre todo van a quedar, digamos, un residuo de somnolencia para el día siguiente. No es que, digamos, se acueste, se levanta y se acabó el efecto del sedante. Muchos de ellos, incluso benzodiazepinas, siguen al otro día funcionando en menos dosis y eso también puede favorecer de que siga esa somnolencia posterior. Y algunos de ellos son no estrictamente dados como sedantes. Hay algún la difenidramina, que es una marca comercial muy conocida, que se le da a los niños por tos, por como descongestivo, como antialérgico, y produce somnolencia. Es un antihistamínico. Y algunos antihistamínicos un poco más nuevos también pueden producir eso. Los más de última generación, es más raro, aunque algunos pueden producir. Otras gotitas que se ponen en la nariz también pueden ser descongestivos. Algunos producen irritación y dan un mal sueño o un insomnio, pero hay otros que favorecen la somnolencia. Entonces también hay que tener cuidado. Incluso algunos que son derivados de la morfina, tanto para el dolor, tanto para la tos, también pueden producir una somnolencia. A veces, incluso alguna medicación que se toma para el colesterol también puede producir. Para las convulsiones también pueden producir. Vale decir que algunos uno ya sabe que tiene una tendencia a producir y hay que tener cuidado, advertirle y demás. Pero a veces hay otros que, como estos que les estoy diciendo, que son poco probables, que uno no los tiene en cuenta. Y es importante saberlo, o sea, es importante saber que hay muchos remedios que producen esto, porque a veces puede pasar que alguien tiene que tomar remedios que teóricamente no deberían y de pronto tienen, bueno, a lo mejor hay que buscar si realmente no es la causa, digamos, alguna de esta medicación. Hay muchos factores, como acabamos de escuchar, y por ende los tratamientos serán variables. Entonces, ¿cómo encontrar un diagnóstico correctamente? Empezamos por esto, por la historia clínica. ¿Cuántas horas duerme? Si duerme 5 horas, bueno, probablemente o menos, seguro que esta es una causa, que no duerme lo suficiente, por eso va a tener somnolencia por un lado. En segundo lugar, ver algunas cosas relacionadas con el sueño. Ronca mucho, bueno, tal vez tenga apnea de sueño. Se mueve mucho en la cama, tal vez tenga piernas inquietas, trastornos compartamentales del REM, que se llama, que son movimientos muy anormales, u otro tipo de movimientos. Es sonámbulo, tiene terrores, grita, habla, bueno, tal vez tenga parasomnias que hacen que el sueño no sea relajado, descansado, y pueden ser alguna de las cosas. En segundo lugar,
ver esto de causas médicas. Tiene dolor, toda la noche tiene dolor, y bueno, hay que calmar el dolor porque si no, no lo va a dejar dormir. Le falta el aire durante la noche, se ahoga durante la noche. Además de la apnea, bueno, pensar que tenga un asma, un EPOC no resuelto, una insuficiencia cardíaca por la cual no puede dormir. O a veces, bueno, paciente con alguna patología prostática que tiene que ir al baño y levantarse 4 o 5 veces, bueno, está cortando este sueño y esa va a ser una de las causas. Entonces, es importante ver qué otra causa puede alterar este sueño. En tercer lugar, lo que dijimos, lo de las drogas. ¿Qué medicación está tomando? Tanto ya sea sedante como no sedante, que pueda estar influyendo, digamos, en esto. Los cambios de los ritmos circadianos, que muchas veces decimos, se duerme un día a las 2 de la mañana, se duerme otro día a las 11, entonces no logra, digamos, tener toda esa estructura adecuada del sueño y que va a llevar, digamos, a este problema. Y después hay algunas patologías específicas que producen hipersomnia, que es cuando, bueno, uno descartó que duerme adecuadamente, que duerme las horas adecuadas, que no hay otros síntomas. Entonces, bueno, ahí pensar en patologías neurológicas primarias, porque hay otros, si hay traumatismo de cráneo, el mismo COVID, por ejemplo, ahora hay muchas pacientes que tienen, además del cansancio, que es lo que le digo a diferenciar de la somnolencia, el mismo COVID también puede producir una inflamación a nivel del sistema nervioso central, y hay muchos pacientes que quedan con hipersomnio por un tiempo prolongado y es secundario a esto. Sumado, como habíamos dicho, que es un tema interesante para tratarlo, a todos los factores psicológicos y neurológicos que pueda producir el COVID. Entonces, de estos, los que producen mayor somnolencia, habiendo descartado todas estas cosas, como decía, es la narcolepsia, que es el patognomónico, la enfermedad patognomónica, digamos, del sueño. Es por déficit de una hormona, que es la orexina, lo cual hace que el organismo no se despierte, y a su vez entra el sueño REM, cada tanto va entrando el sueño REM y uno se duerme. Algunos van acompañados con cataplejía, que sea, es decir, se planchan, es como si fuera un desmayo, y rápidamente después se recuperan, pero es como que se desmayan en cualquier situación, se drogan y quedan, y se desmayan y sueñan incluso en esa cuestión. Entonces, excesiva somnolencia, con caída y desmayo, con sueños intermitentes, cuando se duerme, es probable que sea digamos, una narcolepsia. Hay otras que son hipersomnias aún, digamos, más severas, donde no son tan transitorias y cuesta despertarlo, son hipersomnias primarias, la cual también tiene un déficit importante, digamos, de neurológico y de calidad de vida, y es bastante complejo. Hay algunas otras esporádicas. Se ven generalmente en gente más jóvenes, y son intermitentes, pues pueden aparecer, desaparecer por épocas. Algunas están relacionadas con la menstruación, y a su vez hay una gran exacerbación de muchas partes instintivas, comen mucho, la sexualidad, la actividad, la agresividad. Entonces, bueno, estos que tienen esas intermitencias, bueno, síndrome de Klein-Levin, que se llama, que son justamente de estas formas intermitentes, esas son formas primarias. Y el diagnóstico de esto, bueno, lo hacemos por estudio del sueño, es decir, una polisomnografía con la cual detectamos si hay alguna sospecha de esta enfermedad primaria, descartamos las otras secundarias como apnea, movimientos, piernas inquietas y demás, y después durante el día se hace un test especial, que es un test de latencia múltiple, que es como hacer pequeñas siestas durante pocos minutos y cada 2 horas. Si en esos minutos aparece este sueño REM, que es el sueño de la segunda parte, en 2 siestitas de esta, bueno, eso es categórico, digamos, de una narcolepsia. Si aparece en uno de ellos, una hipersomnia primaria, que también son pacientes que necesitan, digamos, mayor cantidad de sueño. Y en estos casos, además de organizar mejor el sueño, organizarle pequeñas siestas, también hay que darles algunos estimulantes para que puedan, digamos, desarrollar o tener mayor actividad durante el día. Y en la parte final de este informe hagamos referencia específicamente a los tratamientos y poner la mirada aquí en la higiene del sueño. ¿Por qué? Porque está presente en todas las variables. Siempre insistimos, sea cualquiera de las patologías del sueño, la higiene del sueño siempre va a estar presente en todas. ¿Por qué? Porque va a hacer que sea un sueño más organizado, en el horario adecuado de esta curva
que es la curva de la melatonina durante la noche y baja durante el día. Entonces, siempre va a ser o lograr ese del sueño, no acostarse tan tarde, horarios regulares de sueño, evitar estimulantes a partir de las 5 o 6 de la tarde, té, café, mate, bebidas cola, alcohol, actividad física durante las horas de la tarde para lograr un sueño más profundo a la noche, evitar las pantallas a última hora de la noche idealmente, bueno, como dije, la actividad física, evitar una ingesta muy copiosa en las horas de la noche, porque eso va a influir también para un sueño adecuado, sino tanto la digestión como todos los síntomas que surjan del estado intestinal van a favorecer que haya mayor microdespertar, mayor disturbio neurológico. Y por otro lado, tratar de bajar los decibeles, evitar los noticieros, evitar, digamos, hablar de temas que son conflictivos, sino que, bueno, tratar de acostarse en la mayor relajación posible. Eso, la higiene del sueño siempre va a ser importante para esto. Y en esas hipersomnias primarias, como dije, muchas veces lo que se aconseja son siestas programadas para lograr que uno pueda rendir mejor durante el sueño. Hay algunos comprimidos que son estimulantes, símil anfetamínicos, no tan fuertes, símil anfetamínicos, que lo que hacen es producir un estímulo en la sistema nerviosa para mantenernos lo más despierto. Después también hay algunos antidepresivos que cumplen una función, digamos, en esos pacientes. Y después, bueno, hay una droga un poco más compleja que se utilizan para mantener despiertos a los pacientes. Pero bueno, existen muchas técnicas por un lado y mucha medicación para esto y muchos pequeños tips como esto de siesta programada, coordinar los horarios, estar acompañado, etcétera, para poder, digamos, evitar estas hipersomnias tan importantes. Hacemos la última pausa en nuestro programa. Cuando regresemos, le estaremos contando brevemente en qué pondremos la mirada en nuestro próximo programa de Camino a la Salud. Y ahora pedirle por favor que tome papel y birome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. ¿Necesitas recuperar energía, vitalidad, concentración, memoria, mejorar tu rendimiento sexual y físico? Ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador, efectivo y rápido. Pellets de testosterona, con resultados garantizados. Turnos al teléfono 264-50-57-862. Servicio de Urología y Reproducción de los doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo, especialistas en andrología para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la reproducción y sexualidad masculina. Encuéntrelos en CIMAC, en calle Rivadavia, frente a Plaza Aberastain. Teléfono 429-3100. Doctor Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. El doctor Julio Ríos, médico cardiólogo, lo atiende en Global Salud, nuevo domicilio, en calle Belgrano, 102 Oeste, esquina Entre Ríos. Turnos al 421-4164 y al 427-7987. Fabiola Becerra, especialista en podología, belleza y cuidado de pies. Teléfono para turnos 264-444-7754.
Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Turnos para consultas en Innova Instituto de Cardiología al teléfono 422-6610. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071, Jujuy 167 Sur, Planta Baja, Ciudad. Doctor Enrique Echegaray, médico con especialidad en neurocirugía, lugar de atención, Clínica Imo Quality, en calle 9 de Julio, 153 Este. Teléfono para turnos 422-3392. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre y post ocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Centro de Flebología y Láser. Trasladamos nuestro domicilio para una atención integral. Internación, quirófano y laboratorio de análisis. Los profesionales más reconocidos para dar solución a la enfermedad de las venas. Última tecnología. Centro de Flebología y Láser. En calle Güemes, 69 Norte. Teléfono 421-3773. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído, junto a los sanjuaninos. Y así llegamos al final de nuestro programa. El reencuentro será el próximo sábado a las 14 con más temas importantes que nos ayuden también a mejorar nuestra calidad de vida. Recuerde las vías de contacto que aparecen en pantalla y estarán a su disposición para efectuar cualquier tipo de consultas. Y pedirle por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuide muchísimo, pero muchísimo su salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que usted esté bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar.